dónde vas, Dominique? De compras, como todos los sábados. Pues hoy lo veo difícil, a menos que conduzcas tú. Ayer despediste al chofer. ¿Quién, yo? Anoche, al regreso de la fiesta, te peleaste con él porque conducía deprisa. ¿No lo recuerdas? Sí, claro. John. Adelante. La noche pasada estuve desagradable. ¿Es cierto que le despedí? Así es. Sí, señora. Necesito tu ayuda. Dime. Es Dominique. Quizá recuerdes que dentro de 2 semanas es su cumpleaños. Sí. Este diseño es para eso. Si le gusta, en Navidad se lo haré escultura. Había pensado preparar una pequeña fiesta. Se pondrá muy contenta. Buena idea. Es importante que todo salga bien, que recupere la confianza en sí misma. ¿Podrías ayudarme a preparar esa fiesta? Claro. Encantada. Mi opinión es que debes aceptar la oferta. Perderíamos el control de la empresa, ¿no? Hace falta capital. Si no aceptamos, lo perderemos todo. Quizá lo consigamos por otro lado, con unos intereses que nos ahogarían. Es mejor que aceptemos antes de que cambien de opinión. No. ¿Viste anoche la televisión? Sí, por desgracia. Preguntarnos, pasé un miedo horrible. ¿Miedo? Sí, la obra de la televisión de anoche, la del fantasma. No la vi. A mí eso no me da miedo. Una vez casi vi un fantasma. ¿Qué quiere decir casi? ¿Le ves o no le ves? ¿Te acuerdas de Bonita? Nuestra perra, una cocker. Enfermó. La pobrecita no se podía mantener de pie y el veterinario le puso una inyección. Siempre solía dormir en una cestita al lado de nuestra cama. El día que acabaron con ella, me desperté por la noche y la vi en su cesta, tumbada. Hubiera podido tocarla. ¿Y lo hiciste? No. Me limité a cerrar los ojos y dije, los fantasmas no existen. Los abrí de nuevo y no estaba. ¿Y si no hubieras dicho eso? ¿Y si hubieras creído de verdad? Bueno, podía ser solo la ilusión. Feliz cumpleaños, Dominique. Felicidades. Muy bien. ¡Oh, mi broche! ¿Te lo has quitado? Sí, cuando estaba en el cuarto de Dominique arreglándome el pelo. ¿Me has comentado lo bonito que era? No te preocupes, Marjorie. Estará en alguna parte. ¿Lo llevabas bien abrochado? Sí, estoy segura. ¿No te acuerdas? Me has dicho que era muy bonito y que te quedaría muy bien con tu vestido azul.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí abajo, en el invernadero. Lo sabes perfectamente. ¿Cómo lo voy a saber? Tú lo pusiste. No había nada. Yo lo vi. Y no despedí a Dios. ¿Señora Ballard? No, soy Ann Ballard. La hermana del señor Ballard. O mejor dicho, su hermanastra. Mi nombre es Tony Calder, el nuevo chofer. Me manda la agencia. Sí. Reparaciones de radio, mecánica. Son bastante buenas. ¿Le molesta si miro las referencias? Para eso son, señor. He trabajado con americanos. Los coches eran algo diferentes, pero me las arreglé bien. ¿Está de acuerdo con el sueldo? Sí, señor. ¿Cuándo empieza? En la agencia me advirtieron que debía empezar enseguida. Gracias. Encontrará excelente su habitación y tendrá buena comida. Tony. Espero de usted un buen servicio. Confío en complacer al señor.
que tiene desde el accidente. ¿Un accidente? Se cayó por las escaleras hace ya casi un año. La señora Davis le enseñará su cuarto. Por aquí. ¿Cómo es? ¿Quién? La casa. Los dueños. El señor Ballard es socio de una empresa de agentes de bolsa. Le llevará a la City todas las mañanas. Luego volverá y llevará a la señora a donde le diga. Recogerá al señor Ballard cuando acabe su trabajo. La joven es Ann Ballard, hermanastra del señor. Es artista, vive al final del camino. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿El de la señora Ballard? No tengo ni idea. Señora Ballard. Tony, ayúdeme. Siéntese. Me esconde las cosas para que crea que estoy perdiendo la memoria. Ese broche lo puso él en mi vestido. ¿Y ahora? Sí. Oigo voces. ¿Voces? Que me llaman en mi habitación. Es una locura. Porque él quiere que todo el mundo crea que estoy loca. Tony, por favor, ayúdeme a descubrir lo que se propone. Mire, señora Ballard, tengo un buen empleo. Y el señor Ballard es mi jefe. No puedo ponerme contra él. Entonces no me ayuda. Lo siento.
la señora pronto. ¡Deprisa! Será mejor llamar a un médico, señor. La bajaré. ¿Alguna nota? Encontramos esto en su mano. Solo quiero pedir dos cosas. Que entierren mi pulsera etrusca conmigo y que mi testamento no se abra hasta el día del aniversario de mi boda. El 31 de octubre. ¿Pulsera etrusca? Conoce, señor, los secretos de nuestro corazón. No cierres tus oídos misericordiosos cuando escuches nuestras plegarias. Perdónanos, señor. Oh, señor, señor alabado, santo y misericordioso, el mejor, juez eterno, que no suframos en nuestra última hora con ninguna clase de dolor. Y podamos estar a tu lado. ¿Quieres que me quede? No, gracias. Thank you.
Adelante. Buenos días, señor. ¿Quería usted verme? Ah, sí, Tony. La noche pasada oyó usted algo extraño. ¿Extraño? Ah, ¿algún ruido? No, no creo, señor. ¿No tenía la radio puesta eso de las 11? No, me fui pronto a la cama. Bien, si oye algo extraño, tendrá la bondad de decírmelo. Desde luego. Nada más, Tony. Bien. ¿Señor Ballard? Sí. Soy el director del cementerio donde está enterrada su mujer. Siento molestarle tan tarde, pero... Ha pasado algo muy extraño y he creído conveniente decírselo. ¿Extraño? Sí, señor. ¿De qué se trata? Será mejor que venga mañana por la mañana y lo compruebe. Iré. Gracias. Lamento infinito haberle hecho venir hasta aquí, señor Ballard. No deseo molestarle en su dolor, pero... David Ballard nació el 14 de junio de 1931. Murió... La trajeron anoche. Es poco frecuente. ¿Quién la ha traído? ¿Cómo? ¿Quién la ha traído? Oh, Reeves, el marmolista. Está ahí mismo, enfrente. David Ballard nació el 14 de junio de 1931. Murió pronto. George, una lápida doble a nombre de Ballard. Sí, ya está en el cementerio. Ha sido un encargo urgente. La coloqué la noche pasada, siguiendo órdenes de ella. ¿De quién? De la señora. ¿De quién habla? ¿De quién habla? Pues de la señora que encargó las lápidas. ¿Cómo se llamaba? No lo dijo. Es igual, lo sabremos por el cheque. No, pagó en efectivo. El dinero está en el cajón. ¿Cómo era, por favor? Pues iba de negro,
Llevaba uno de esos abrigos largos y negros. Tenía un aspecto respetable, muy seria, porque como iba de luto... ¿De luto? Sí, dijo que estaba de luto. Por su marido. Contestando a su carta del 12 de octubre, es evidente que ha habido un malentendido. He
Es evidente que ha habido mal entendido. ¿Malentendido? Es evidente que ha habido un malentendido. $500. Señor Ballard, va contra la ley. $1,000. ¿Y si nos descubren? ¿Cuándo?
¿Se encuentra bien? Señor Ballard. Está en el invernadero. En el invernadero. ¿Qué? El cuerpo de mi mujer. Échala abajo. ¡Échala abajo! No puedo, señor. ¿Dónde está la llave? No lo sé. ¿Quiere algo, señor Bala? ¿Sabe dónde está la llave del invernadero? ¿La llave del invernadero? Pensé que el mejor sitio para dejarla era donde la señora Ballard solía guardarla. En el primer cajón del escritorio. Gracias, señora Davis. Perdone usted por la molestia. ¿Quién es? Ballard. ¿A qué está jugando? ¿Qué quiere decir? Había algo colgando en el invernadero. Usted tenía la llave. ¿Qué quiere usted decir? Allí había un cuerpo. Y ahora no hay nada. ¿Qué intenta contra mí? ¿De qué me está acusando? De sobra lo sabe. Me iré mañana mismo. Págueme lo que me debe.
Y algo más. La han traído en mano. Han dicho que era urgente. Conmigo el 25 de octubre, Dominic. ¿Seguro que estaba muerta? Yo mismo la reconocí y firmé el certificado de defunción. La vi, doctor. No era un fantasma. La vi. Y la noche pasada... ¿Qué? Tenía que decírselo a alguien. Todo es increíble. Pianos tocando, caras en la noche, cuerpos colgando, lápidas... Alguien lo está haciendo. Dominic. Pero se ha muerto. ¿Sí? Vimos cómo la enterraban. Vimos enterrar un ataúd. ¿Qué haces? Llamar a mi abogado. Quiero una exhumación.
David. De ir al cementerio. Ha pasado algo muy extraño. ¿Qué? Venlo antes que puedas, por favor. Voy para allá. He venido para ver si la tumba de Dominique estaba limpia. Siempre estuvimos muy unidas. Y vi esto. Llamé a Arnold y dijo que tú deberías ser el primero en saberlo. Buenos días, señor. No tienes que tomarlo en serio. Además, no podemos permitirnos el lujo de perderte. Recuerda que la Junta General es el 26. David Ballard nació el 14 de junio de 1931. Murió el 25 de octubre de 1977. 25 de octubre. Mañana.
¿Quién es? Soy yo, señor. Tony. Pero he oído disparos. Dominique, he disparado contra ella. He disparado contra... No he disparado contra ella. No. Las balas fueron... Vengarse. Eso es lo que quiere. Vengarse. ¿Por qué la han obligado? Usted y la señora Davis. ¿Por qué, señor? Dinero. Lo necesitaba. Ella lo tenía. Y no podía dejar que mis negocios fracasaran.
Quiero que se vaya inmediatamente. Si dice tan solo una palabra de lo que sabe, diré que le he despedido por robar. ¿Enterado? Doctor Rogers. Doctor. David Ballard.
Estamos aquí reunidos para leer el testamento de los fallecidos señor y señora Ballard. El testamento del señor Ballard es muy claro. Aparte de algunos donativos para obras benéficas, todo su dinero era para su esposa, señora Dominique Ballard. Dado que su muerte le precedió tan trágicamente, ahora pasará a su hermanastra, la señorita Anne Ballard. ¿Todo? ¿Todo? ¿La herencia entera? Yo esperaba que los beneficios del negocio serían para mí. Mejor dicho, para el negocio. El señor Ballard no lo ha dejado previsto. ¿Puedo continuar? La señora Ballard cambió su testamento poco antes de morir. No sé por qué, y me permití preguntárselo, que quede buena constancia, pero no quiso contestarme. En el testamento, que según instrucciones debía ser leído hoy, la señora Ballard deja algunas donaciones. Las pieles a la señora Marjorie Craven, como recuerdo de tantos y tantos años de amistad. Algunas otras pequeñas donaciones benéficas, pero el resto, una suma bastante considerable, es para mi único y verdadero amigo, el chofer Tony Calvert. David. David.
Te has asustado. Se acabó. Se acabó todo. Ya nos podemos ir lejos, donde no nos conozcan. No. ¿Qué dices? Tú tienes el dinero de él, yo el de ella. Nos separaremos. No lo he hecho por el dinero, sino por ti. Pero lo has hecho. Yo quería ayudar a Dominique, hacerle a David lo que él había intentado hacerle a ella. No quería que muriese. Pero cuando ordenó la exhumación, estuviste de acuerdo en encontrar el cadáver. Estuviste de acuerdo en todo, hasta en lo del doctor. Tienes razón. De acuerdo con la peluca, la máscara, las balas en la pared, en todo con tal de estar juntos. Te quiero. No me puedes dejar ahora. Nunca estarás seguro de que no hablaré. No vamos a oír tu cinta, sino la mía. No te preocupes, ya está todo arreglado. Hay un modo de que puedas fingir el suicidio. No podrá salir bien. Hace falta un certificado de defunción. ¿Y quién va a firmarlo? El doctor Rogers tiene deudas. Haría cualquier cosa por dinero. Ah, no sé qué decirte. Eso de dejar todo el dinero a Tony. Lo devolverá. Yo me encargo de ello. Nos vamos a casar. Si sale bien, ¿dónde iré? ¿Dónde me esconderé? Te puedes esconder en la casita y más tarde yo te sacaré de allí. ¿Podrá creerse que es un fantasma? Dominique, lo creerás si ve cómo te entierran. Dominique, ¿eres tú o David? Ya sabes, lo harás. Esto me protege. Pero el plan era tuyo. Fue idea tuya. Lo hice por ti. Y yo lo hice por el dinero. Esta vez no serán salvas.